Henos aquí, que hemos llegado. Segundo programa. Yeah. Del regreso. Saludos a toda esa gente que nos está escuchando y viendo a través de artefusion.org y también a través de las páginas de nuestras redes sociales en Facebook. Nos pueden buscar como Facebook/Artefusión, en Twitter como artefusión.radio y también van a encontrar los enlaces de nuestro canal de YouTube donde también están los programas de esta nueva secuencia de Artefusión. Que también es Artefusión Radio. En Twitter es Artefusión Radio, sin el punto. Pues perdónenme entonces. Quiten el punto y... Sin el punto. Quítenlo y punto. Ok. Ese no es el punto. El punto es que no hay. Pues aquí hablando Adriana Pantoja con un gato que ven que está caminando. Ese es Tigris. Invitada especial. Yo no sé para dónde es que estoy señalando porque yo me confundo aquí. Pero anyway, ¿y quién más está con nosotros? Bueno, está aquí Javier Ortiz Cortés, con muchas ganas de compartir con ustedes todo, ¿verdad? Lo que estamos sintiendo, lo que está pasando, ya, ¿verdad? Comienza a fluir. Esperemos. El money. Ay, business. Bueno, y falta Joselo. W. Y Joselo Arroyo por acá saludándoles a todo el mundo y acá también a nuestro... intérprete, no sé por dónde lo están viendo ustedes. Está nuestro querido tocayo Joselo Santiago. Yo no sé, creo que él está acá, pero puede estar acá. No, yo creo que está acá. El que está vestido de negro. Ese es el W. Y ahora tiene otro nombre. Primero el Toca. El Toca. Siempre Santiago. Siempre él seguirá siendo el Toca. Pero ahora es W. Ah, mira, y está Chenan Martínez aquí con nosotros, la música sabrosa. Es que yo oigo la música ahora y me da una gracia porque es como que estamos como para el espacio. Yo, pues, pero nada, Chenan, tú sabes, se disfrutó el momento ahí de hacer ese mixeo nuevo para nuestra nueva temporada después de 7 años y un poquito. Este programa no se han dado cuenta que siempre como que algo y un poquito. Es el pico. Sí. Bueno, y los que nos ven o nos escuchan por primera vez, este es un programa que desde sus comienzos ha tenido el lenguaje de señas para la comunidad sorda y es un programa para todo el mundo, recordando que somos una raza, somos humanos, así que todos somos una sola comunidad. Y eso es lo que nace de nuestro corazón. Y como dice Joselo Arroyo. Concentrándonos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Exacto. Esto de estar mirando así para ver dónde ustedes están es un poema para mí. Pero dale, ya que mencionaste, vamos a saludar a Joselo Santiago W. Que ese es su nuevo apodo. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a saludar también a un par de personas. Que se sintieron así como, digo, Javier Santiago no, porque Javier lo saludamos. Javier Santiago, ¿verdad?, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que en estos momentos, por razones obvias, está cerrada la fundación, pero ya mismo va a volver. Ahora, eso no significa que no se está haciendo un trabajo. Está haciendo un montón de trabajo, ustedes lo saben. De hecho, Josela, tú estás... Yo estoy colaborando con uno de los proyectos de actualización, sí, seguro que sí. Exacto. Pero la página de internet todavía está arriba, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, que también cualquier cosita de la fundación, incluyendo la tiendita virtual, sí. Está también disponible. Así que estamos acercándonos para el Día de los Padres. Un buen disquito de esos que vende Javier Santiago, se ranquea cualquiera. Y ahora que estoy hablando de eso, saludos a Richard. Por eso, eso fue uno de los que estaba en Cuernau. Sí, bendito. Sí, yo como que, ay, qué bueno que empezaron. Pero se quedó así como que, pues. Yo digo, bueno, pero nada, tranquilo. Te vamos a saludar para el próximo. Bendito. Que Fruter, y tengo que estar bien porque él, obviamente, la tienda de San Juan, pues ya no está. De María, pero la tienda de Mayagüez,
entiendo yo que sí estaba funcional. Tengo que ver cómo está la cosa. Yo lo sigo en las redes sociales y él cada rato se pasa subiendo. ¡Los Canoli! Canoli, Canoli, Canoli va y Canoli viene, Canoli va y Canoli viene y eso. Yeah. No sé, aún ahora en la cuarentena está gozando con los Canoli, te digo. Vale. Y entonces otra persona que hay que saludar. Antes de ir al tercer saludo que tengo pendiente, déjame volver un momento a la fundación, porque también otro trabajo que se está realizando es las biografías. Se están o poniendo al día o entrando, porque mira, cuando uno está en esto del sistema de internet, ustedes lo saben, de momento, y ustedes lo saben porque hemos pasado las de Caín con esta fusión desde el principio, o sea, de momento se cae el sistema, de momento se borró lo que sea. Pues lo mismo ha pasado con la página de la fundación, la de prpop.org, que de repente se han pasado los sistemas y se han desaparecido cosas. Cosas que pues no debían desaparecerse, pero bueno, ¿qué pasó? Pues pasó. Así que usted, ¿verdad? Artista que me escucha, que me está viendo por internet ahora mismo, por favor, envíe su biografía a info@prpop.org. Repito, info@prpop.org. Aquellos a quienes todavía nuestra querida e incisiva Alina Marrero no las ha hostigado para pedirle por cualquier medio su información actualizada, lo pueden hacer también a través del correo electrónico de la página de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. info@prpop.org. Exacto. Ahí está. Sí, porque, o sea, después, pues nada, Javier entonces le hace llegar a Lina y a Lina, pues si necesita algún otro dato. Mira el gato. Mire, sáquelo. Ay, Dios mío, no me hace caso. Déjalo, déjalo. No, lo que me quiere es tumbar es la mamparita que tengo allá azul. Mira, yo. Mira, el otro saludo. A que no, ese creo que no lo van a. A ver si ustedes hacen clic. ¿Alguno de ustedes, no? Dame algo para ver si adivino. Bueno, empieza con R. Y no es Richard. Ah, con R. Ajá. Bendito. El hiato. Bueno, tiene que ver por ahí porque resulta que nosotros estuvimos 7 años ¿en dónde? En radio, hello. Exacto. ¡Robert Rivera! ¡Ay, caramba! ¡Contra Robert! Saludos, Robert. Se quiere y se te extraña. Esperamos que todo esté en casita, en orden, guardadito con tu familia. Así que, Robert, también hay que Gracias por todo tu cariño durante tantos años. No, y gracias, en sentido general, lo estábamos comentando antes de comenzar la transmisión, de todo el cariño y el apoyo que hemos recibido a través de la gente. Con el primer programa que subimos, la gente dándole share, dándole like, haciendo comentarios, agradeciendo que estuviésemos de regreso. Así que todo ese cariño lo recibimos y lo devolvemos de repente para todos ustedes, porque de verdad que estamos súper contentos con esa acogida del proyecto. Y entonces necesitamos darle gracias al Fondo Flamboyant, que ha hecho posible este regreso. Así que el Fondo Flamboyant para las Artes, gracias, porque esto es un espacio de sosiego y nosotros nos lo gozamos, así que si nos lo gozamos nosotros, es como un gozo compartido. Ok, sí, eso te puedo decir, José Lo W, que siempre está gozando cuando empezamos a decir los nombres y las cosas. Mira, rapidito. Tú sabes que está la iniciativa de que las escuelas, ¿verdad? Pues no están abiertas, pero sí están trayendo, haciendo comida para los niños, ¿no? Y los niños y su familia. Pues yo tengo informaciones específicamente de dos pueblos. No tengo, lamentablemente, la información de Morovis, pero yo sé que Morovis fue la que comenzó todo esto. Tua Baja, por ejemplo. Tua Baja de 11 a 12... Y de lunes a viernes, usted puede pasar a recoger Servicarro los almuerzos para niños y jóvenes entre 1 y 18 años. Estamos hablando de que tengo un gato.
¿ves? Esto no es fácil. Tiene hambre. Si hablaste de comida, tiene hambre. No, ok. No, comida. Pasó a ser mi carro. Exacto, pasó a ser mi carro. Si usted, ¿verdad?, es residente de Toa Baja, puede llamar al 261-0202. O si no, pasar por alguna de las escuelas que voy a mencionar ahora para pues, tú sabes, recoger. Pero eso sí, en esta y en la próxima pueblo que voy a mencionar, vaya temprano, no vaya a las 12, 12 y cuarto, no, porque ya, o sea, de verdad, tiene que estar a las 11 o un poquito antes para estar, asegurarse, ¿verdad?, que está su comida. Mira, las escuelas en Toa Baja, Delia Dávila de Cabán, ¿ok?, Ernestina Bracero. La otra es Francisca Dávila Semprit, ajá. Y José Robles Otero. Esas son las cuatro que son en Toa Baja. El otro municipio que tengo bastante claro es el municipio de Carolina, que ahí pueden llamar al 757-2626. 757-2626. Ahí es igual, los almuerzos entre 11 a 12 y media, y me hicieron la salvedad, no vayan a las 12 y media, porque se pueden quedar sin nada. Las tres escuelas allí son Ángel Pemillán, estoy esperando para que José lo pueda coger, Gilberto Concepción de Gracia, y Luz América Calderón. Luz América Calderón. Muy bien. Y ahí entonces tengo otra cosa aparte, que es el municipio de Canóvanas, pero esto es para los chicos más grandes. O sea, el Centro para Personas de Edad Avanzada entregan almuerzos en el hogar, ¿ok?, a personas de 60 años o más, residentes de Canóvanas, por supuesto, personas que estén solas, que vivan solas y que no tengan familiar para asistirlo, que estén encamados o que tengan condiciones de salud que no puedan moverse, tú sabes, ir al supermercado, etcétera. Así que ellos le llevan los almuerzos al hogar. Tienen que llamar al 939-267-8081. Y eso tienes que hacerlo entre lunes y viernes, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Ese es el horario que ellos están atendiendo. Repito el número, 939-267-8081 en el municipio de Canóvanas. Eso es importante porque tú sabes, la situación apremia. Sí. No, y no solamente eso, sino que si hay alguna otra entidad o municipio que a quien nosotros estemos llegando, que tenga esta información y nos la quiera hacer llegar a nosotros para nosotros así divulgarla, porque mientras más gente esté mejor informada, mucho mejor, ¿verdad? Claro. Así que pueden escribirnos a artefusionradio@yahoo.com o a través de Twitter o también pueden enviar un mensaje directo a través de la página del fanpage de Facebook. Así que, y bueno, espérate, antes de seguir, miren lo que estoy luciendo. Oh, un Rosello. Un Rosello. Sí, tú sabes que esta cuarentena ha sido muy creativa y tengo unos regalitos por ahí que hacerte llegar, porque pues la ansiedad hay que canalizarla de alguna manera positiva. Así que no. Cuéntame, ¿cómo se puede uno conseguir una belleza de esas que uno puede colgarse en el cuello? Bueno. O aquí, mira, aquí. Tenemos de todo. Mira, como siempre le comento a mi clientela, es bien fácil. Actualmente ya yo no tengo vitrinas en establecimientos por razones obvias, pero sí lo estamos trabajando a nivel virtual. Usted lo que hace es que entra a la página fanpage de Rusello, Russello. En Facebook, correcto. Y entonces ahí va a haber no un catálogo, sino un muestrario de trabajo realizado. Recuerde que es un trabajo artesanal, el cual se va a confeccionar específicamente para el cliente. Pero siempre es importante tener un punto de partida. Así que en ese sentido, las personas ven
toda la galería de fotos, más o menos ven qué es lo que le está interesando, y entonces esa me lo pueden enviar a través del correo interno de la misma página, y a partir de ahí vamos trabajando el diseño de la pieza que le interese. Claro. Luego que ya la pieza está confeccionada, pues se hace entonces el envío, que es lo que se está trabajando ahora, a través de correo regular. Uh-huh. Y pues obviamente, pues con cheque certificado o giro o transferencia electrónica, que también se está aceptando. Ahora que tú dices eso, espérate un momento. Gracias, Javier, por la pregunta. Importante, porque es una pieza original. Una pieza original. Ciertamente. Oh, mira eso. Oh. Ahora es que. Tremenda mascarilla. ¿Quién hizo eso? Ese es un Edgardo. Esto es un Edgardo. Eso es un Edgardo. Oh, un Edgardo. Tiene el diseño estampado, me gusta. Pero hay de todo. Hay de gatitos, de perritos. Estos son como unos, espérate que me estoy... Como un edificio. Son como unos castillitos. Unos castillitos. ¿Ves? ¿Dónde uno consigue eso? Ah, bueno, lo puedes buscar en Facebook. Espérate que me estoy, que ahora estoy... Edgardo Cortés. Ajá. Pueden buscarlo en Facebook, incluso también él ha subido varios posts en las redes sociales, que igual le podemos dar share a la página de Artefusión para que la gente lo pueda conectar más rápido. Sí, ahora mismo el numerito de teléfono, que es el 310-8568, y él lo está haciendo desde Ponce, está trabajando eso y lo envía por correo. Y yo estoy desenfocada, oh Cristo, ¿qué hacemos? Oye, y bien importante, Adriana, promover al local, promover a los agricultores locales, promover lo que se está haciendo. Así que si usted quiere promover al local y quiere apoyar una entidad sin fines de lucro como el Mundo de los Muñecos, vaya a tichealo.com, TEECHEALO. Y busque promover al local y busque su camisa del Mundo de los Muñecos. Repítelo de nuevo, mijo, porque José lo W se te quedó atrás. Dale otra vez. TEECHEALO. Techéalo. Yo creo que también vamos a tener que ponerlo en la página. Porque... Sí, vamos a ponerlo. Y busque el Mundo de los Muñecos, que es una camisa preciosa. Javier, no le estás diciendo con verdad ni credibilidad. Yo. Mira, volviendo a las mascarillas un momentito de Edgardo Cortés, si se fijan, quizás es difícil ver en la cámara, pero es triple tela. Es en algodón, que se le hace fácil respirar, pero es triple tela. O sea, tiene el diseño, tiene una tela de forro y tiene otra tela que si ves, ahí creo que sí lo ves, tiene un huequito all around. Sí. Para tú ponerle un filtro adicional si tú quieres. Así que, o sea, y todas las estaciones, así está haciendo de mahón, tela de mahón, diseñitos, perro, gato, mariposita, bueno, you name it. Así que, es verdad. Edgardo José, búsquenlo. ¿Qué? Edgardo José, ¿verdad? En Facebook. No, Edgardo Cortés. Ah, Cortés. Mi apellido, mi segundo apellido, Edgardo Cortés. Qué poca vergüenza. Ya empecé a meter las patas en esta temporada. Pues, yo no, pero soy mejor que las palomas de San Juan. Soy mejor. No pongo tantos huevos como ella. Y están libres ahora. Sí, yo creo que sí. José Lo W se volvió un revolú. Se volvió como un reguero. Perdón. Gracias, Javier Ortiz. Mira, hablando de detalles así importantes también, ¿verdad? De curiosidades, tenemos la información de, déjame buscar el nombre del doctor porque es un nombre extraño, ¿cómo es? Don Nacho. Nacho. Sí, el doctor Felipe Ignacio Semmelweis. Ay, muy bien, José Lo. Húngaro. Es de Hungría. Y él es le llaman el padre del lavado de las manos. ¿Y sabes por qué salió? ¿Saben la historia? ¿O no la saben? Yo sí. Pues dale, dime algo, ayuda. Bueno, él era obstetra y entonces el 40% de las pacientes que atendían se morían de una fiebre
extraña que les daba. Uh-huh. Y él se dio cuenta porque también hacían autopsias, los mismos que hacían los partos hacían autopsias. Uh-huh. Entonces, tremendo, con las mismas manos sucias, asquerosas, llenas de gérmenes, pero en 1843 no sabían de gérmenes y ni sabían de bacterias. Era otro siglo, hace dos siglos atrás, para allá atrás. Sí, siglo XIX. ¿Ves? Sí, lo hice una vez. 1847, vamos a correr. 47, ay, perdón, me equivoco por 4 años. 47. Y eso lo leí una sola vez. Mira para allá. Yo estoy impresionado, la estás arreglando a una velocidad que ni siquiera te interrumpo. Por favor, no lo dañes, Javier, sigue, voy a ti. Se dio cuenta que eso estaba mal y empezó a hacer este procedimiento, lavarse las manos. Y bajó del 40% de las mujeres. Obligó a los compañeros a que se lavaran las manos a ver si esto funcionaba. De 40% que se morían, solamente se murió 1%. Pues hizo un descubrimiento científico, aunque no tuviera. Y lamentablemente, con la evidencia respaldándolo, no fue acogida por la comunidad científica del momento, sino que entonces lo estaban tildando como si estuviese él. Pues obviamente tú estás diciendo que tú te estás defendiendo de algo que no puedes ver, ¿verdad? Porque los microorganismos no se pueden ver, no es fácil de digerir. Entonces él empieza a crear esta rabia porque él había identificado que es que la falta de hacinamiento, ¿no?, estaba provocando este tipo de muerte innecesaria, y empieza incluso a catalogar de asesinos a los doctores que no estaban siguiendo las instrucciones de lavarse las manos, queriendo implicar, ¿no?, que al tener la contaminación y trabajar a otros pacientes, le estaban transfiriendo la contaminación a los pacientes, por ende estaban muriendo. Exacto. No, y de hecho, la situación con él es que pues lo sacan del grupo de doctores, ¿no? O sea, eso tiene un nombre cuando, porque en la abogacía se hace, o sea, si te quitan el título, pues algo así pasaba acá también con él, con el doctor, y entonces, pues, él como que poco a poco se volvió de verdad como tostado, como que, tú sabes, y le dio una rabia tan inmensa que ahí lo agarraron y lo metieron a un manicomio. Así que desde que le estaban tildando de loco, terminó sí estando en un manicomio, pero es por eso, yo me imagino por la frustración, ¿tú sabes lo que es eso? Pero lo que pasa es que él también estaba chequeando que él también, en ese momento, en el siglo XIX, no se habían descubierto los gérmenes ni la teoría microbiana, y entonces él es uno de los que comienza, tú sabes, a estar... Precursor. Y entonces, sí, porque te dice, pero espérate, ¿pero qué está pasando aquí? Pues si no lo veo, pues tú estás chiquitito, pues tú sabes. O sea, pero obviamente, pues como todo el que comienza, todo el precursor, como dice Javier, pues lo tildan de loco. Y tú me decías, José, lo que pasó algo al final de su vida, ¿qué fue lo que pasó en su vida? Que él... Que incluso hay varias como que versiones, no está muy muy cerca. Decía que uno de ellos que se inyectó bacterias, necrobacterias o algo así, sí, para entonces él probar su teoría, pero lamentablemente también lo llevó a la muerte. Hay teorías de que fue un suicidio, ¿verdad? Pero sumamente interesante hasta que puedes llegar para demostrar tu punto. Bueno, es que ya en el momento él dijo, mira, ¿sabes qué? No me están haciendo caso. Me sacaron del sistema de doctores. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, de alguna forma lo tengo que probar, porque él estaba bastante claro que eso estaba pasando, porque como dice Javier, o sea, lavé las manos y bajó el porciento de las muertes, pues algo tiene que haber aquí. Y eso, que en ese momento era con agua y cal clorada. Que ahora estoy yo como que quiero buscar mis jabones, a ver si en los ingredientes dice que tiene cal clorada. Esa soy yo. Así mira, que es tremenda, tremenda historia para una película. ¿Verdad? Nacho, el que se lavaba las manos. Ok.
Ya sabes, José W., tienes una historia nueva que contar. Mira, no, pero ahora cosas más serias, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito, vamos a recordar de nuevo, ¿verdad? A los que nos están viendo, escuchando, la situación, ¿verdad? De los incentivos en Puerto Rico. Es bien importante, ¿verdad? Que todavía, quiero que sepan que todavía está, usted puede solicitar los $500. Aquellos primeros $500 que se habían hablado como incentivo para los individuos que trabajan por cuenta propia. La fecha límite era mayo 1, pero se extendió a junio 30. Usted puede entrar. ¿Qué le dijimos la vez pasada? ¿Que todo se resuelve por dónde? Por Suri. Tiene que tener su password y su username, es bien importante, porque de eso va a depender todo, de ahora para abajo, todo, incluyendo las planillas que por ahí vienen. Así que ya el sábado pasado comenzaron también a depositar, ¿verdad? O si no, el desembolso del segundo incentivo, sería un incentivo económico, sí. Un incentivo que ese es de $1,000. Pero recuerde, no espere $1,000 si todavía usted no ha entrado a Suri y ha resuelto la situación de su certificado de comerciante, que esté al día, que esté todo set, y que haya puesto su cuenta, su numeración de cuenta, su información de la cuenta bancaria para que se lo deposite. No va a llegar un cheque, señores. En estos momentos no va a haber cheque. Eso es bien importante que usted esté claro. No tan solo para los 500, ni para los 1,000, ni para los 1,200, que eso creo que lo vamos a tener que hablar en la próxima. Eso es como se sigue extendiendo, porque ese es un poquito más intrincado. Y creo que están sugiriendo también que para los reembolsos de la planilla 2019 también pongan su información y no lo pidan por correo, porque no le va a llegar. Puede llegarle, pero no ahora. ¿Y cuándo es que se necesitan los chavos? Ahora. Así que déjame ver qué más tengo por aquí. Tengo, bueno, te digo que esa información de los 1,200 es importante, pero es larga. Y entonces, como siempre, creo que, ¿verdad? Estábamos hablando antes de comenzar el programa de compartir el link, ¿verdad? El enlace hacia una información que tiene como 30 preguntas frecuentes. Sí. Y ahí usted puede leerlo todo y ahí ya sabe el procedimiento, ¿verdad? Cómo es que se va a hacer. Por lo menos, o sea, exacto. Y entonces, de hecho, si quiere, también puede pasar por pagodeimpactoeconomico.com. Pagodeimpactoeconomico.com. Esa línea es importante, esa dirección. Porque así, pues, usted ahí puede bajar las preguntas si no la encuentra en nuestra página. O sea, tiene vías por todas partes de conseguir la información, porque es bien importante. Hay que estar bien, bien, bien al día. Y apunte para esa dirección, apúntela y entra. Porque esa dirección también nos lleva ¿a dónde? A Suri. A Suri. Así que pues Suri es nuestra plataforma. Sonó algo ahí. No fui yo. Es tiempo de irnos ya. Yo creo que ese es el click de Sheila. Ay, Virgen, nada, volvemos a agradecer a Fundación Flamboyant por esta oportunidad. Agradecemos también a Sheila, que nos está ahí pendiente a muchas cosas, no solamente sonido. Y a Joselo Santiago. W, espérate, que está para acá. Yo no sé para dónde es que está, pero creo que está para allá. Sí, esto es confuso, esto es Zoom. ¿Y ya qué más? Saludos para Javier Santiago. ¿Qué más? Bueno, volvemos a decirle a Robert Rivera hello. Y muchas gracias por todo ese tiempo maravilloso que pasamos allá en WQBS. ¿Y qué más? ¡Ay, Richard! Que nos debe los canones. He dicho. Recuerden, artista que me escucha, si usted tiene ya su biografía, si no, póngase a hacerla un momentito, si usted está en la casa, tranquilo, si no puede hacerla en la semana, lo hace en el fin de semana, redáctela, porque solamente usted como artista sabe qué fue lo que hizo, así que pues la redacta y se la envía directamente a Javier Santiago en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, en la dirección info@prpop.org.
Así que usted sabe. Y a nosotros, y usted nos sigue por artefusión.org, también en Facebook, Artefusión. ¿Cómo es la cosa? Artefusión/Facebook. Así es como tú dices. Facebook/Artefusión. Ah, ok, al revés. Entonces en Twitter, Artefusión Radio. Y en YouTube también nos puede conseguir Artefusión Radio. Y yo espero hasta ver estar mirando a la cámara que es al lado que es. Yo estoy confundida. Bueno, pues nos vemos. Vamos. Adiós. ¿Alguna información más? No, nos vemos. Paz y bien. La semana que viene en otro programa más de Artefusión. Pórtense bien. Llévate, Ochena.